ustedes. Les voy a comentar los premios, porque vamos a elegir el camarón champion, el camarón más grande. Si no me equivoco, el año pasado midió como 30 centímetros. Así un camarón, como 30 centímetros el año pasado. Y el ganador se va a llevar del camarón champion, son 60 mil pesos más diploma. El tercer lugar van a ser 70 mil pesos más diploma. El segundo lugar, 110 mil pesos más diploma. Y primer lugar, 160 mil pesos más diploma, por 2 horas de competencia. Ya, vamos a comenzar, estamos más que agotar. Sí, antes podría saludar al concursante más pequeño que estuvo con nosotros, una ahí está. Para él. Ahí está. ¿Cuál es su nombre? Víctor Valerme. ¿De dónde es usted? Santa Juana. Santa Juana, un aplauso para Juana. Y acá tenemos otro representante. A ver, chiquillo, démosle un dedito para que lo vea el público. ¿Cómo se llama usted? Cristo. ¿Cris? ¿Por dos? Cristo. Christopher, por dos. Cristóbal, un aplauso por esto, pequeñito, por el ánimo, por la perseverancia. ¿Andaba una rama también de Victoria? ¿Sabes cómo se retiró? Viene, quiere que lo entrevistemos. Andaba una mujer que participó igual, ¿eh? Pero parece que sacó un poquito el camarón y se quedó en la pega. Bueno. Se quedó en la pega, dice. Ya, vamos a comenzar con el primer participante. A ver, vamos a ver. ¿A quién llamamos primero? ¿Moisés o Paso? ¿Moisés? ¿Dónde está? Acá está Moisés, ya, directora. Entrevístelo, director, entrevístelo. Moisés, ¿no me dijo que era Santa Juan? No. No, ve que venía. San Pedro, el único representante de San Pedro. Ahí hay otro. Bien, ¿quién lo motivó? ¿Ha venido antes? Sí, me gusta la chica con el frente. Eso es. Muy bien, ¿y qué cree? ¿Cómo nos va a ir? No, menos. Pero la fe, la que se debe perder. ¿Primera vez que viene a Santa Juana a participar? No, segunda vez. Segunda vez. Hoy yo quiero saludar también a gente de Negrete que anda, el tema discutido que anda la hija del alcalde de Negrete por ahí, que le da pega a nuestro concejal acá en la animación, así que saluda a los amigos de Negrete que nos visitan en esta jornada. ¿Cuánto pesó, don Miguel? 930 gramos. Y que diga su camarón más grande, 930 gramos, fuerte el aplauso para nuestro amigo. ¿Estás eligiendo su regalo? Vamos a ver, ¿eh? Ya, ese es el local. Ahí está haciendo la medición. Tuvo 930 gramos. Marcia, quedó anotado, ¿cierto, Marcia? ¿Frente anotado? Ya, Marcia. 15 centímetros. Y un aplauso para los 15 centímetros. ¿Está bien? ¿Está bien los 15 centímetros, no? 15, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? 15 centímetros. Ya. ¿A quién llamamos ahora? Orlando Torres. ¿Dónde está Orlando Torres? Orlando, la una. Orlando Torres. Se lo dio. Aquí está. Vamos con Orlando. ¿De dónde usted? Los Sauces. ¿Cómo creen que le fue? Sí, más o menos. Vamos con. Ahora. ¿Directora? 1,9 kg. ¿Cuánto? 50. 1,950 kg. ¡Bravo! 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 Ya algo que tienen que tener en claro los participantes, los que ganan, los camarones quedan por la organización, ¿eh? Sí, no, los camarones quedan por la organización. Esas son las partes de la base. Aquí está, lo tengo aquí escrito. Y dice. Y la otra chica. Y entre paréntesis dice para animador. Pero eso no sale, no sale la cosa. A ver, ¿cuántos centímetros tendrá el camarón de los sauces? ¿Del señor de los sauces? 16. ¡16 centímetros! ¿16 centímetros? ¿Dónde está ese buen partido? De a poquitito va agrandando la cosa. De a poquitito. 15 centímetros. Ya. Recuerden que los camarones de los ganadores quedan para la organización, chiquillos. Aquí. Necesitamos a Francisco Mellado. Francisco. Ahí está Francisco, ya, Francisco. ¿Dónde está Francisco? Francisco Mellado. ¿Cuál es Francisco Mellado? ¿Usted? ¿De dónde viene? Carapanque. ¿Cómo cree que le fue? A ver. ¿Quién anda de Carapanque? ¿Anda gente de Carapanque, o no? Oh my god. Por allá tiene la barra de Carapanque. Oh. Ahí está la barra. ¿Cuánto sacó el amigo? No, había que la no, 4 kilos, 265, un aplauso para el caballero.
¡Sí! ¡Sube el camarón! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Estírenlo bien! ¿Cuánto mide el amigo de Carapanque? ¿Qué dice el amigo de Carapanque? ¿Grande o chiquitito? ¿Grande? ¡Grande! ¡15 centímetros! ¡Chiquitito! ¡15 centímetros! 15 centímetros. ¡Vamos con! ¿Quién va a puntear con Daniel? ¡Gracias, Daniel! Cristian Cisterna. Cristian. Hasta el momento, el 16 va ganando. ¿Cómo está Cristian? ¿Había venido antes? No, sí. ¿Y qué le pareció? No, sube bien. ¿Cómo cree que andamos? No sabe, vamos con eso. No te creo. A ver. A ver, vamos, vamos, que se mueve. ¡Oh, my God! Abajo. 3 kilos, 8.30, igual un buen número para este caballero. ¿Y a dónde viene el club? ¿De dónde es? De Carapanque. ¿De Carapanque? Carapanque, ¿de son familiares, amigos, no? ¿Familia? Muy bien. ¿De aquí te vamos ahora, Silvia? Momento, momento, es que me diste el negocio. Anda buscando entonces el camarón más grande. Vamos a ver. El de Carapanque pidió 15 en antes. Vamos a ver. Para ver quién viene. ¿Alguno dio un camarón así? ¿No todos? ¿Sí? Ya. Tenemos expectativas por acá. Buscando. Vamos, vamos, buscando el camarón más grande de Chile. A ver, a ver, a ver, el amigo de Carapanque. ¿Estás seguro, amigo? ¿Estás seguro? Ya, vamos a ver cuánto mide el de Carapanque. ¿Quedó conforme con la elección? No. ¿Elija otro entonces? No, ya te lo olvidamos. Es el momento de... Después no vale. ¿Cuánto? ¡Uy, qué nervios! La parte de abajo es la más larga. 18.5, mira. 18.5. Es el camarón ahí, cerca. 18.5. Bien, tiene el camarón en la mano. ¿Lo necesitamos a Juan Opaso? Juan Opaso. Ahí está. ¿Aló? Ahí sí. Juanito, ¿de dónde viene? ¿Cuánto es musical? San Pedro. A ver, ¿cómo anduvimos? A la gente de San Pedro, mira, ¿no? ¡Aplausos a su rebaño de San Pedro, muchachos! ¿Había venido antes? No. Bien, primera vez, así que muy bien por él. 915 gramos. 915 gramos, un aplauso. ¡Elija su camarón! 915 gramos, bien. Por ahí se saca el camarón más grande, que sabe. Y el camarón más grande se lleva 60 mil pesos para el diploma. ¿Cuánto mide el amigo de San Pedro? ¿Qué dice la gente de San Pedro? ¡Grande, chiquitito! ¿Cómo está San Pedro? ¡Grande, dice la gente! En Santa Juana y Pará tenemos hartos camarones grandes. ¿Dice que sí? ¿Dice? Sí, pues sí. ¿Dice tú, Silvia? Sí. ¿Dónde es Santa Juana? Aquí están, concentrados, midiendo el camarón. ¿Cuánto mide el de San Pedro? ¿Cuánto? Aló, ahí sí, 16 centímetros el camarón de... 16 centímetros de San Pedro. De San Pedro, un aplauso para él. Hugo Guzmán. Hugo Guzmán. Hugo. ¿Cuáquero? ¿Es de Cuáquero? ¿Ah? ¿Cuáquero? ¿De dónde estoy yo? Chacay. Chacay, Chacay, qué bien. ¿Cómo le fue? Pero bien ese fue, ¿no? Ah, bueno. Chacay es un sector rural de Santa Juana y llega a 20 minutos de acá aproximadamente, así camino a Nacimiento. Por eso vamos con el amigo Lucho Chávez que está acá con nosotros. Eligió rápidamente, ¿eh? Lo tenía identificado. Era de ojos azules. ¿Cuánto mide el de Chacay? Patas azules, patas azules. ¿Cuánto mide el de Chacay?
tremenda cosa. Recordemos que va liderando 18. ¿Qué pasó, directora? ¿Me ha visto nunca un camarón tan grande? De Santa Juana, ¿no? 17,5 centímetros. ¡Bravo, Chacay! Muy bien, Chacay. No hay deporte, va. ¿Qué es deporte? ¿Y aquí llamamos? Cristian Flores. Ahí está como la foto, Cristian, ¿verdad? Sí, ¿cuál es Cristian? ¿De dónde usted? Patahual. Patahual se presente, vamos a ver. Patahual, ¿cuánta gente de Patahual vino, no? ¿Cómo le fue, creo usted? Vale. Más o menos, son todos humildes, son todos humildes. ¿De Patahual para acá, directora? Mira, 1,990 kilos. 1,990 kilos. Un aplauso para el amigo. Un aplauso. ¿Tiene identificado su camarón? ¿Cuánto mide el amigo de Patahual? Vamos a ver cuánto le mide el camarón al amigo de Patahual. Ah, no, yo lo veo súper. ¿Sí? No, no le voy a cortar la cabeza, pues. Ahí sí. ¿Cuánto mide el camarón del amigo de Patahual? Vamos a ver. ¿Cuánto mide? Hasta el momento midiera Calampán, que es cierto, un camarón más grande. Y se ríe, no la vimos a cabeza. ¿Cuánto es Calampán? 16,5 el amigo acá. Un aplauso para Patahual. ¿Anda que te Patahual o no? No, anda solito. Se desmotivó. Y la señora la acompañó y dijo, no, vas a cantar camarón grande. Y ahora, Oscar Torres. Oscarito viene todo motivado ahí, Oscarito. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿De dónde viene? De los sauces, ¿no? Eso, ¿eh? De los sauces. Un aplauso medio pique que se dio el caballero aquí para. ¿Cómo le puede ir a bien, ah? ¿Alguien de los sauces presente hoy? ¿Allá, de verdad? ¿En serio? No, sí. Dicen que lo. Sí, de los sauces. 2,900 kilos. Oye, además son 900. Ahí está. 2,985 kilos. 2,900 kilos. Ah, lo tenía identificado, ¿no? Eso es. Con amor al camaroncito. Lo vamos, Rodrigo Canto, que anda por ahí también. Lorrito. Anda por ahí, don Rodrigo. Un abrazo para él. Ya. ¿Cuánto mide? ¿De dónde es el amigo? De los sauces. De los sauces. De los sauces. Y lo traía amarradito, tenía la patita ahí. Lo tenía marcadito. Identificado. ¿Cuánto? 15 y medio, chiquitito, de los sauces. Tome su camarón. 15 y medio. 15 y medio, ¿quién viene ahora? Ahora viene. Nelson Carrasco. Nelson, ¿qué tiempo tiene de Santa Juana? Ve que tengo buena memoria. Directora, ¿primera vez que iba a sacar camarones? ¿Primera vez? Bueno, felicitarle, dar un aplauso de aliento ahí, pero ya pues, eso es. ¿Primera vez que sacaba camarones dijo que tenía hace como 2 años guardada la máquina en la casa? 210 gramos. Se notó que no quería sacar camarones. Bien, bien, vale, el esfuerzo. Un aplauso para el amigo que igual quiso estar presente con nosotros. El camarón va a venir como 80. Vamos a ver cuánto mide el camarón del amigo de Patahual. Pero eligió el más chiquitito. Era el más grande por si acaso. 5 centímetros. 13 centímetros. Eso no. Y 2,200 centímetros para otro año. ¿Quién nos toca? Jaime Ulloa. Jaime. Santa Juana City. Jaime Ulloa. ¿Cuántas veces ha participado? Hasta veces, ya. Aquí está toda la fe. Vamos. Ha sido ganador también Jaime Ulloa. Ha sido ganador, bien. Ha tenido lugares en ediciones anteriores. Casi da vuelta la mesa, oiga. Vamos a ver.
Si tira, lo tira la máquina de Jaime. Me dijeron, ¿tiró mucho? Pero... ¿Puedes saber? ¿3 kilos? No, ya. ¿Cuánto sacó Jaime? 3 kilos 945 gramos. 3 kilos 945 gramos. Un aplauso para Jaime Nueva de Santa Juana. ¿No lo después identificado, Jaime? Saludamos a Jonathan Espinosa, que se casó hace poco día. Un saludo por él. Ahí está, se casó con su señora, así que... ¡Ay! ¿Quién va a ser a casar con la tía? De rojo, para que lo conozca, se casó. ¿Cuál es? Allá, un aplauso para Jonathan, que se casó, por favor, del público. 15 centímetros, mi gente, Jaime Nueva. 15 centímetros. ¿Quién viene ahora? José Aguayo. Don José Aguayo. ¿Es hermano o no? No, no, no. Ulloa. Alcance, alcance. ¿Cómo está? ¿Había participado? Primera vez ya. ¿De dónde viene? Arauco. Anda gente de Arauco hoy día. Saludos para la gente de Arauco, entonces, que tiene a su coterráneo. Oh, se pasó. No, así insisto. Ah, me había puesto la mano de oiga. 3 kilos 750 gramos. 3 kilos 750 gramos. Un aplauso para el amigo Arauco. Ahora vamos a ver cuánto mide el camarón del amigo de Arauco. Vamos a ver, ¿qué dice la gente de Arauco? Son grandes o chiquititos los camarones, pues. ¡Chiquitito! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¿Te tienes bien, amigo de Arauco, eh? Vamos a ver cuánto mide el camarón del amigo de Arauco. Recordad los premios, directora. Sí. El camarón más grande se lleva 60 mil pesos para diploma. Tercer lugar, 70 mil pesos para diploma. El segundo lugar, 110 mil pesos más diploma, y el primer y gran premio es de 160 mil pesos más diploma. Y su camarón para que lo verifiquen. Sí. Y algo para que el público sepa, las bases también dicen, en caso que existan empates en alguno de los lugares señalados, se le cancelará a ambos el mismo monto. ¿Qué mejor que tener esa luz de Municipalidad de Santa Juana? No, Santa Juana, Don Ángel Castro, ¿sí? Don Ángel, que le está viendo el Facebook. Ay, de ahí. Está sacando el rollo. Todo el rollo ahí sacando. ¿Cuánto mide, directora? Espere, la web oficial de Don Carlos, tengo que esperar porque... Vamos a ver cuánto mide el camarón. 17 centímetros el... Amigo. 17 centímetros. Muy bien. Oye, Nelson Guzmán. ¿Ya que salí? ¿Cuál es el valiente? Nelson. El que mide más grande era de Calampante 18. Oye, este para mí es un placer. Es alumno de Nueva Zelandia. Un aplauso para mi alumno. Oh, el aplauso, joven. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Quién lo motivó a participar? Mi papá, o sea, su papá. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto pesa? Mamá. Ah, 1,495 kilos. Un aplauso para Jenson, el esfuerzo. ¿Sabe su camarón gigante? Directora, si no gana, por último, una anotación positiva. Pero, por perseverancia, camarón grande, por toda la cosa. Oye, Adolfo, mañana vuelven a clases, ¿ah? Mañana todos peinaditos lo esperamos en clases. ¿Cuánto mide el camarón de Nelson? Ya, pero un amor. Ya, vamos a ver cuánto mide el camarón de Nelson. Con razón me sonaba el nombre, por Nelson. Del Liceo Nuevo Zelanda. Pues, mire, ¿cómo no va a estar el Liceo presente? Debería haber venido con la casaca del Liceo. Es que la tiene más 14 y medio. 14 y medio, un aplauso. Chiquitito, padre. Chiquitito, 14 y medio. Ahora, Ruperto Salas. Ruperto, hola, Ruperto. Ruperto. ¿De dónde usted, Ruperto? Santa Juana. Santa Juana Light, muy bien. ¿Cómo cree que no? Yo creo que fue bien, ¿ah? No, es bueno pasar el cabrón de Ruperto. Mira, oh. Trajo una. Tiembla, carapante. Niebla, carampante. Saquen la manito, saquen los ojitos, todos. 3 kilos 735 gramos. Ah, ya, pero ¿por qué? Ah, ya. ¿Ahora? Ya, ahí no me lo va a bajar. 3 kilos 700 gramos. Un aplauso para Roberto.
alto. ¿Qué dices tú, gallo chiquitito? Oye, la gente de Santa Juana, denle un aplauso a su gente que está aquí participando. Aquí, ahí tiene un buen. Pero, Daniel, concéntrese en la animación. Dígame, ¿es de Santa Juana? Sí, de Santa Juana, sí. Le estaba preguntando al amigo si era llorando chiquitito. ¿Y qué sabe el amigo? A ver. Que no sé, va a estar justo siempre. Mira. Ya, Rubén, ¿cuánto mide su camarona? ¿Se tiene fe? Por lo menos su amigo no dijo nada de fe para usted. No, calma, está concentrado buscando a su camarón amigo. Marcia, 18,5, ¿y eso es una pata? Vamos a ver, ¿cuánto mide el camarón de Rubén? Oye, ¿cuál es la grande hasta el momento? 18,5, ¿cuánto? 18,5, pero ¿qué? 16 centímetros, miren, de Rupe. 16 centímetros, camarón. Un aplauso. Un aplauso para Roberto. Ahora llamamos a Cristóbal Hermes, el pequeñito que está por ahí. ¡Cristóbal! Un aplauso. Un aplauso para él. Oye, qué bien, ¿eh? ¿Quién te enseñó a sacar camarones? Mi papá. Su papá, pues, a ver. 75 gramos, un aplauso. ¡Salud al público! Y como que sale el camarón más grande. ¡Elija su camaroncio! Si es de Santa Juana, es bueno. Vamos a ver cuánto mide. ¿Mide igual? ¿Cuál? ¿Se la trae la cosita? Vamos a ver cuánto mide el camarón del pequeñito de Santa Juana. 14 centímetros el camarón de... 14 centímetros, un aplauso. Muy bien, te felicito. Ahora sí, vamos a irme a Darwin Aguayo. Darwin Aguayo. ¿Cómo está? ¿Dónde usted? Arauco. Ah, Arauco también. Oye, que vino gente de Arauco. ¡Ah, gente de Arauco! ¿Había venido antes? Primera vez. ¿Primera vez? Muy bien. Ya, ¿cómo cree que le fue? ¿Más bueno? Ahí va. A ver, ¿cuánto pesa el Arauco? 1,35 kilos. Un aplauso para Arauco por estar aquí presente. Y vamos a ver cuánto mide. ¿Cuánto mide? La directora lo ve aquí. No, usted más desordenado me hace a mí que yo soy tan seria. Ya, con todo el power. Con todo el power, el día jueves, eso se realizó. De 13 a 14. De 13 a 14, el programa de la directora. Disculpado, Carlos. Chim. Estamos pasando los avisos publicitarios. Ya. Y el matinal te va a dar de pronto. ¿Cuánto mide, don Carlos? ¿Cuánto mide el del amigo de Arauco? Vamos, Arauco. 17 centímetros el amigo de Arauco, un aplauso para él. Un aplauso. Lleves al camarón amigo ahí, su bolsita, muy bien. Gustavo Hernández. Gustavo, ¿cómo está Gustavo? Bien. La mañana mandamos los huevos cocidos en la mesa. Oiga, ¿de dónde usted? Arauco también vinieron en grupo. Sí. Buena decisión. Oye, el concejal desde el último. El concejal se enoja. Estaba hablando. Yo le dije que iba a estar aquí. 2,655 kilos Arauco. Este Arauco 4 ya, porque vamos como con 10 de Arauco. Oye, súper bien. Ese está gigante, ¿ah? ¿Eh? ¿Es una pata grande nomás o gigante? ¡Oh! A lo mejor se han probado. ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Sácate ahí, Kiko! ¡Mira, gigante! ¿Cuánto mide el amigo Arauco? No. ¿Sí? ¿Seguro? ¡21 centímetros! ¡Mira ahí, Arauco, ahí! ¡Vamos ahí, cuenta el camarón! ¡Buena, buena! ¡Cuenta el camarón! ¡Ahí tienes un camarón! ¡Ya, vamos y lo tienes soltar el camarón! ¡Está como para ver! ¿Pero qué tiene que tomar? ¡Mira el camarón! ¡A ver, yo! ¿Este parece camarón de mango? ¡Ah!
Fernando Maldonado, la directora, hoy le va a sacar el pico. Así somos los chiquititos, engañadores. Algunos se han concéntrese, vamos por nuestra competencia. Oiga, y usted pues se saltó la entrevista. ¿Cómo se llama usted? Fernando Maldonado. 1,20 kilos, don Fernando. ¿De dónde? ¿De qué? ¿Lidia? ¿A la gente de Lidia? ¡Ay, no! ¡Apuesto que es la madre! ¿Es su tío? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Campana! ¡Campana! La mitad. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Chica, pues! ¿De Lidia? ¿No? ¿Cómo se llama? Fernando, ¿cuánto? Más grande, pues. ¿Cuánto? ¿Pregunta? ¿Fernando? Ya, ¿qué? ¿Seguro? ¿Fernando cuánto? Fernando Maldonado. Fernando Maldonado, básica. Ah, vamos a ver si cuál estaba haciendo un test de memoria. No va a traer una rascola en el tiempo, oiga. 13,5 centímetros. Definitivamente vaya a traer una rascola. Vamos, 21 centímetros. ¿Dónde está? Definitivamente ya. A la pesca no. ¿Quién viene ahora? José Rifo. José Rifo. ¿Dónde está José Rifo? Está tocando, mira. No, oye, Liceo Nueva Zelanda nuevamente ¿sí? presente en esta. ¿Cómo le fue? Mal. No le importa, pues. Ahí con todo el mapa representando a su Liceo Nueva Zelanda. Un kilo. ¿Cómo que mal? Bien. No fue, muy bien. ¿Cuánto salió de Victoria? 1,115 kilos. Un aplauso para el amigo de Escena. Un aplauso, Escena. ¿Quiénes son buenos de Escena? ¡En el Escena! ¿Cuánto mide el camarón del amigo? 15 hielo. Mañana se corta el pelo. ¿Qué tal con vacaciones de Victoria? 15 y medio. 15 y medio, miren, del amigo. 15 y medio, buena, hijo. Buena, hijo, ya se sumó mascota. Bien. ¿Vino solo con su Guillermo, hermano? ¿Qué se llama Guillermo? Con ah, bueno, con el hermano. Guillermo H. ¿Guillermo usted? Guillermo Hernández. Vamos a ver cuánto pesa. 2,780 kilos. 2,780 kilos. Así es. Elija a su mascota. Ahora vamos a ver cuánto mide. ¿Cuánto mide el camarón del amigo de Garapán? José, usted había estado en este certamen anteriormente. Primera vez. Se lo tiene, no le creo, ¿verdad? Primera vez. ¿Y usted ha sacado camarones? Nunca. Ah, entonces no tiene experiencia. ¿Sacó los camarones entonces? ¿Ah? ¿No será así con el concejal? Son malandrados. ¿Molestando al concejal? No puede ser. ¿Ya comió camarones? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto mide eso? 16 centímetros el camarón del amigo. Un aplauso para la persona que está en el baño, por favor, lo llevamos aquí. Rodolfo Acevedo. Rodolfo, ¿cómo está Rodolfo? Es que bueno para acá el camarón. ¿Usted de acá? Santa Juana. Mira. ¡Uy! Nacido y criado en Santa Juana, con la niña contada, la buena con él. Ya, no, en honor a la justicia. Pero 3,970 kilos. Un aplauso para el amigo de Santa Juana. Lo que se llama la guañaca. Con guañaca. A ver, es que tenía mucha agua este cabrito. No, no le echaste agua tú. Ahí tenía con agua, ahí tenían en la guata. Agua. 3,910 kilos. Ya, se corta ahí. Vamos a ver cuánto mide el camarón. ¿Dónde está la señora de los hombres? Yo la conozco, la señora. Fue a trabajar, luego a su casamiento, fue a trabajar donde ella. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Tiene el camarón grande o chico, su marido? ¿Qué dice? ¿Lo sabe? Lo sabe, dice, lo sabe. Yo fui al casamiento, gracias por estar tanto. Ya. ¿Cuánto mide el camarón? ¿No le dieron nada? Muchas veces, señora, estimado. Estimado. 16 y medio. Ahí está su camarada, mi amigo. 16 y medio, la verdad lo que dice la señora, debería pasar por vuelta. Manuel Dura. M.I.M. Este amiguito. ¿Usted de dónde? De acá, pues si su cara es familiar, ya, pues. Se le echó a perder la máquina. No hay excusa. No, hay no, excusa. No, 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 no. ¿Cómo si no está llorando? No, está contando, no. Está contando, su nuevo, ya. Chuta, se nos echó a perder harto la máquina. Quedó abierto, camarones, para el próximo año. Ya, pero el próximo año veremos. Ya, 1 kilo 15 gramos. Un gramo para Santa Juana. El sector la generala, señor amigo. Pero saque un camarón gigante. A ver, ¿cuánto mide el camarón? Igual, el huesito mide. Sí. Camelo. Y la bota chiquitita, tío. ¿Cuánto mide? 16 y medio. Acá está su camarón, amigo. Muy bien. Está todo mojadito, venga. Cristóbal Guzmán. Cristóbalito, venga con el hermano, pues. Venga, venga, compañero. Es que se van a repetir después. Mucha, que importa, pues. Se van a repetir. ¿Cómo no fue, Cristóbal? Bien. Qué bueno. Vamos a ver cuál es el futuro de estos pequeñitos. Vamos a ver cuánto. Después van a ser los campeones, ¿ah? ¿Cuánto le quitan los papás? 910 gramos. 910 gramos, un aplauso para el amigo. Ya, muy bien. Elija su camarón, amigo. Ya, 3 años consecutivos me dice el papá que lo reciban en la finca del camarón. Así, mira. ¿Y qué edad tiene? Tiene una marra. 9 años. 9 años. ¿Es un camarón? ¿Media marra? No, no, es un camarón justo, porque es un camarón. Vamos a ver cuánto mide. Mira, tiene un buen futuro. Llevan 3 años consecutivos. 14 y medio. Un aplauso. Un aplauso para los pequeños. Andamos, por ahí, chiquitito. Ay, ahora el hermano, Christopher Guzmán. Ah, chuta. Venga, venga, venga. También. Christopher Guzmán, el hermano. Acompaña a su hermano, pues. Venga. A ver, ¿qué no veo con el sol? A ver, vamos a ver. 875 gramos. Andrés, un parejito, ¿eh? Un aplauso para los pequeñitos, de verdad que no hay que ganar de sacar camarones, de verdad, que lesionar. Sí, sí. No, sí, yo quedé toda sucia, pero bien, aprendí a sacar camarones. ¿Cuánto mide? Vamos a ver quién gana. ¿Cuál de los dos hermanos? 15 centímetros. 15 centímetros. Hay que hacer competir a los hermanos. Bien, chiquito, los dos súper bien. Un aplauso para ambos. Un aplauso. Súper, súper, se pasaron. Ahora sí, mi amor. ¿Con quién? Marcelo Castillo. Marcelo Castillo. ¡Ay, ah, nada! Marcelo viene muerto en la risa. ¿Cómo lo fue? Yo creo que bien, porque lo importante era participar y tener a su familia. ¡Qué bien! ¿Dónde está su familia? ¡Que levante la mano! ¡Un aplauso para la familia! ¡Bien, muy bien! ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿De dónde? De San Pedro. ¡De San Pedro! ¡La banda, gente de San Pedro! Ya, 1 kilo 580 gramos. Un aplauso para el caballero. ¿Y tendrá el camarón? Sí, mira, mira, que saca peso la señora, que vamos a poner. Ojalá que no mida como 12, porque no. Pero por lo menos está con la cara sonría. Bien, compórtese. Ya. Mi jefe. Comportémonos los botes. Capita, vamos a ver cuánto mide el camarón del amigo de San Pedro. Sí.
Mucha tenía uno más grande, pues era yo, le di uno de los. No sé si era grande con ese camarón, pero. No, eligió el más chiquitito. Es que humilde. Humilde, sí. ¿Cuánto mide el amigo de San Pedro? 5 centímetros, no, 15 y medio, 15,5, muy bien, por la disposición, la actitud, se da cuenta que bien, muy bien amigo, muy bien. Luis Fernández. Luisito Fernández, ¿dónde está? Luis. Acá está, ¿dónde usted? Santa Juana, ¿usted lo conoce? ¿Te conoce todo el mundo? Gran amigo. Ya. ¿Cómo cree que es la primera vez? De la farándula. Segunda vez. ¿Es de la farándula? Sí, de la farándula. ¿Cómo es eso? De la farándula. Vamos a ver. 1 kilo. Recuerden que los que ganan, los camarones quedan para el animador. Sí, no, no le hagan caso, chiquillo. 1 kilo, 705 gramos. Un aplauso para el amigo de Santa Juana. Vamos a ver cuánto mide su camarón. Amoli, ¿cómo está con la medición bien, no? ¿Contenta? Ella es la veterinaria de Provesal de la Municipalidad de Santa Juana. ¿Ella sabe medir camarones? No. No, tratar bien a los camarones, con cuidado, con delicadeza. ¿Qué dice su colega ya? Don Michael. Wow, si ganan midiendo camarones, mejor. Será. Se nos desperfila todo el mundo aquí. Está midiendo las patitas. La pensante que se quiere disparar, pues dice la. Tíralo en la mesa, Estírenlo, vamos a ver cuánto mide. ¿Usted ha sacado camarón alguna vez? Nací obligado a sacar camarón en Cristo. Sí, ¿y? Dos, bien, bien. Ya, muy bien. No, tiene nada. No, aquí te lo va. Oye, si lo era nacido, era un hombre. Así lo falta el cabrón. Este cabrón. ¿Qué te dije que estaba parando? Lo va a descuartizar el pobre. ¿Qué te considera? 17 centímetros el camarón. Ya lo veo, como si tú no me. 17 centímetros. Toma esos camarones. Miguel Rifo. Miguel Rifo dice Nueva Zelanda también. El público pregunta a las personas que no ganen para meter camarones, chiquillos, ¿no? ¿A cómo la docena? Oiga, Miguel, ¿usted había venido antes? ¿Tú? No. ¿Y su hermano tampoco? Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Oye, son hermanos, ¿ah? Así que muy bien, hizo Nueva Zelanda nuevamente presente. Para meter camarones a los chiquillos. Mañana meter camarones. ¿A 200? No, no, mentira. ¿A Duca la docena van a meter camarones? 790 gramos, don Miguel. Saque su camaróncio. A ver, vamos a ver el camarón del amigo. Ah, sí, decidido, de una. Sí, lo tenía. ¿Lo tenía marcado ese? Sí. No, el ojo azul. ¿El azul? Sí, o pues. Oye, los caros del liceo. No, son buenos para sacar camarones. 17 centímetros el camarón del señor Rifo, también un aplauso. 17 centímetros, un aplauso. Víctor Torres. Don Víctor Torres. Don Víctor, ¿de dónde usted? De Pudel, mira, Daniel. ¡Alta gente de Pudel, mira! Oye, ¿de dónde se refieren? ¿Alta gente de Concepción? ¿De Lola? Allá son todos, ¿de Coronel? ¿De Guadalupe? ¿De Llovino? ¿De Santiago? Oigan. ¿De Valparaíso? Daniel, tenemos al amigo de Purén aquí, ¿por qué no le damos todo un aplauso que anda más solito? Anda más solito el profesor. ¿Pero vos querés que fueras casado, viudo, soltero? Las tres cosas. Ya, 2 kilos, 530 gramos el amigo de Purén. ¿Y lo tiene identificado también? No, es chiquitito desde el lado. ¿De Pulén? ¿De Pulén? ¿Dónde queda Pulén? Allá. Novena región, pues también el poco no va a saber. Y yo, lo no, no vamos a poner a estudiar los cantantes que ahorita. ¿De Pulén?
Vamos a ver. ¿Cuánto mide el camarón del amigo de Muré? 14. ¿Cuánto mide? 15 centímetros. 15 centímetros. Hasta el momento máximo va ganando el 21, ¿cierto? 21, ¿de dónde? El amigo de Arauco. Carapate. Arauco, ¿viste? Rodrigo Muñoz. Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Ah, este gallito. No, este gallito. Este gallito. Ah, pues para que conocía, pues si conoce a todo el mundo este caballero. Rupe, ¿qué dices tú? Te tiró para abajo delante. ¿Qué crees? ¿Chiquitito o grande? ¿Ah? Chiquitito, grande, chiquitito. Pero por qué. 3 kilos 200. Acá hablamos de camarón. Tiene alta bonita la cosa. Hablamos de camarón solamente. Yo pensé que era un. Quedaba un camarón en la bolsa. Vamos a ver. En la bolsa estaba nada, por si acaso. El amiguito, amiguito, ¿cuánto? 3 kilos 220 gramos. 3 kilos 220 gramos, un aplauso para Rodrigo de Santa Juana. Gracias por ese aplauso, hermano. Un aplauso, chiquillo, hace frío. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que faltan sus navegados, sus gloriados. Oye, hay altas cositas ricas en otros positores para que puedan comprar, cocinería, gastronomía de hoy, artesanía, producto agrícola. Hay unos camarones con chocolate que venden a la entrada bien rico, ¿ah? ¿De verdad? ¿De verdad? A la entrada, 500 pesos. Camarón bañado en chocolate. ¿El puesto suyo? No, no, de mi tía. No, no. No, de verdad, 500 pesos. También está la tía Chelita, tenemos cocinería, fabricar de sello, todos, todos, todos nuestros positores, más de 60. Yo creo que la gente almorzó recién, por eso no tiene nada de gracia. ¿Sí? ¿Almorzaron o no? Sí. ¿Cuánto? 15 centímetros el camarón de Santa Juana. Tenía razón, Roberto. 15 centímetros. ¿Y el suyo? 16. No, no, 16. No, no, 16. Ahí es un amigo. Te ganó por un centímetro, cariño. Ya, bien, bien. Víctor Burdiles. Señor Burdiles, ¿de dónde usted? De Santa Juana. De Santa Juana, ¿lo ha puesto con mi cosa? Máquina. Ya, veamos cómo le fue. No tan máquina parece. Oh. Y llegó de los primeros a la pega de poner en la mañana. Se fue a pata para atrás. Ya. Vamos. 1 kilo 770 gramos. 1 kilo, un aplauso para Víctor. No voy con ese. Vamos a ver cuánto mide el de Víctor. No, está eligiendo uno más larguito. ¿Qué fue eso? El amigo que se lo Vamos a ver cuánto mide el de Víctor. 15 centímetros. 15 centímetros, Víctor. Santa Juana. Vamos, Santa Juana. Un aplauso para Víctor. Un aplauso. Lo flote. ¿Cuál es el que flote? Petanzo. Juan Petanzo. Petanzo. ¿Cómo está don Juan? Bien. ¿Motivado? Sí. Se nota. Me dio energía. Ya, venga para acá. Y venía todo calladito. A lo calladito. 5. ¿De dónde? Arauco. 5 kilos 110 gramos. Una taza. Mira. Nos sorprendió. Exactamente. Chuta. Aquí espero sorpresa, ¿eh? Vamos, no sé si tanto, pero. Pero Daniel, nuestros competidores. Vamos a ver cuánto va a medir el camarón del amigo de Arauco. Vamos a ver. Tiene que elegir. No le marco, de varios camarones. ¿No? La técnica era marcarle la patita. ¿A dónde va? ¿Se va? No nos deja abandonar, pues. Vamos a ver cuánto mide el camarón del amigo de Arauco. 15 centímetros.
iba así, iba como con vergüenza, todo que chido. Era como un hombre. ¿Quién amigo? ¿Sacó alto así? Chiquitito. Leonardo Elmes. Elmes, Elmes. A su lado, pues. Es a su lado, va a ser mía. ¡Oy! Déjese de andar pidiendo camarones. ¿Cómo está? ¿De dónde usted? De casa. De Santa Juana, ya. ¿Ha venido antes o no? No. ¿Primera vez? Eso, bueno, motivarse. Yo le tengo fe y pintura porque es tu compañero mío. Ah, misma, qué marco. Ya, 1,720 kilos. 1 kilo, pero en el camarón más grande. ¡Hola! Bien. Vamos a ver cuánto. ¿Es su papá? Sí. Ya, acompañando al papá, esto sí que fue lo importante. Ayúdale a elegir el camarón del padre. Vamos a ver cuánto mide el camarón de Leonardo. ¿Igual? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto mide el camarón de Leonardo? Recordemos que 15 y medio, 15 centímetros y medio. Un aplauso para Leonardo. Venga, por favor. Daniel, recordemos rapidito los premios. Tercer ya. Lugar. Camarón más grande, director del primero. Camarón más grande. 60 mil pesos más diploma. Tercer lugar. 70 mil pesos más diploma. Segundo lugar. 110 mil pesos más diploma. Y el gran first place. 160 mil pesos más diploma. Muy bien, ¿qué nos toca ahora? Sigamos con la competencia. Francisco Mellado, el último participante. Francisco, lo último serán los primeros, dicen, ¿ah? ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? Carampangue. Carampangue también. Carampangue presente. Motivado, motivado Carampangue. Ajá, ajá, de buenas empresas. Ajá, 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 ajá. Oye, bien, ¿ah? ¿Aló? Oye, bien, bien. 4 kilos, 830 gramos. Un aplauso. Un aplauso también, pues. Ay. ¿La frente, bueno? Vamos a ver. ¿Ese no va? A muerte, hermano. Vamos a ver cuánto mide el amigo del camarón. 16 y medio. Un aplauso para la un aplauso, un aplauso para todos los participantes que han estado muy, muy bien, muy motivados. No nos falta nadie, ¿eh? ¿No le falta nadie? No, ahí estamos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos los participantes. Muy bien. Daniel. Vamos a despejar un poco acá la pintura para poder premiar. Para poder premiar. Tiene ese cuadernito. Esta es la que vamos a marcar. Esta es la oficial. Sí, la mincha oficial. La mincha oficial. La mincha. Mejor el video. La mincha. Ahí está, por supuesto, al personal municipal, viendo cuáles son los ganadores, primero, segundo, tercer lugar y el camarón más grande. Recordamos, directora, que el camarón champion. No, está súper bien despejando el área, súper bien. El camarón champion se lleva 60 mil pesos más diploma, tercer lugar 70 mil pesos más diploma, segundo lugar 110 mil pesos más diploma y primer lugar 160 mil pesos. Ya, pero ojo, el premio del champion, el único por él. El único. Por él, por. Sí. Los otros son pesaje. El pesaje, la cantidad de camarones. Primero que nada, vamos a invitar a don Carlos Humano, que está en su rogante, para que le hagamos entrega de un presente a cada uno de ellos, de los participantes, que vamos a checar por ahí también. Cosa, Coxan, por favor, Coxan, venga para acá, Coxan. ¿Está comiendo Don Coxan allá o no? Sí. Si vamos a premiar a todos. Todos se llevan su premio. Amori, por favor, que nos ayude igual. Silvia, ayúdenos. Editora, usted también ayuda. No, pero que yo estoy aquí conociendo a la gente todavía, pues. Todos llevan premio. El amigo ahí de Arauco recibe su diploma. Oye, qué lindo el jabón. A ver, déjame mostrárselo al público. Miren qué lindo el jabón. Santa Juana, juntos en las tradiciones. Un aplauso para el jabón. Muy bien, muy bien. Doy
¿Para vender camarones? ¿Qué? ¿Para vender camarones? Sí. ¿Aguanto? ¿Aluca? 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 ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto me vendés? ¿Aluca? ¿No? Que la carne. A ver, ¿aluca? Estoy pasando el tanto. Bien, todos recibiendo en este momento su diploma de participación y su jarrón, lindo jarrón de recuerdo de esta instancia. ¿A morir? Muy bien, ¿le gustó el jarrón? ¿Le gustó su jarrón, su diploma? Sí, está muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, póngase usted ahí, por favor. Ya, chiquillo. Ya. Muy bien, ahí el papá orgulloso sacándole fotos a sus papas. ¿Tienen todos sus diplomas chiquillos? ¿Todos diplomas azul? Si los podemos ubicar los planos, por favor, atrás de su lugar para la fotografía grupal. Ah, yo quiero salir en la foto. ¿Sí? ¿Tú? 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 Sí, pues. Don Carlos, la foto primero. Juntémoslo, chiquillo, juntémoslo. Hoy se nos fue, le caímos mal. Juntémoslo ahí para la fotografía grupal. El amigo espera un poquito que el amigo vuelta. Aguanta un poquito. Ya. ¿Qué está allá? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Todos. Ya. Ya, ahora una foto, hagamos salud con la taza. ¡Salud! Ahí está, un fuerte aplauso para los participantes. Un aplauso para cada uno de ellos. Se pasaron con la disposición, la actitud, el jarrón. Pueden sacar esa raya. Súper bien. ¿Qué viene ahora? Asumo que será la premiación. Sí, vamos a premiar la directora. ¿Quién se regresará el chiquillo? ¿No se vaya? ¿No se vaya el chiquillo? Pero chiquillo, ¿cómo es eso? Acompáñenos hasta el final, chiquillo. Acompáñenos, se queda un poquito para premiar a los destacados. Lo que pasa es que le estoy a meter sus camarones. ¡Ya! Vamos a premiar entonces. Bien. Vamos a comenzar con el tercer lugar. Vamos a comenzar con el tercer lugar, directora, que se lleva 70 mil pesos para diploma. El tercer lugar. Con 4 kilos, 265 gramos. El tercer lugar será para la comuna de Arauco, don Francisco Mellado Hernández. ¡Un aplauso! Un aplauso para don Francisco, el tercer lugar de nuestro concurso. Lo tenga el alcalde subrogante don Carlos Umaña junto al concejal don Coxan Sangüesa. Al tercer lugar con 4.265 gramos y la fotografía. Muy bien, el cheque, bonito el cheque. Vamos. Y el aplauso cariñoso de cada uno de ustedes. Muy bien, muy bien. Para la comuna de Arauco, vamos a premiar en el segundo lugar, directora, que recibe 110 mil pesos más diploma. Eso es. Con 4 kilos, 830 gramos. El segundo lugar se va para la comuna de Carapanque, para don Francisco Mirado Álvarez. Un aplauso. Francisco, muy bien, Francisco. Don Francisco Mirado Álvarez. Ahí estamos, la fotito, su cheque, eso. La foto para el recuerdo ahí, muy bien, Francisco. Un aplauso para el amigo de Carapanque, 4.830 gramos. ¿Qué se va a ir al amigo del...? Oye, ¿redoble de tambores? ¿O todavía no? Ahora no, vamos a premiar el camarón champion, el camarón más grande. Ah, eso ya sabemos quién. Que se recibe, se lleva 60 mil pesos más diploma. Y el camarón más grande, mi hermano, ganó. Con 21 centímetros para la comuna de Arauco, don Gustavo Hernández. Bien, Gustavo, muy bien. Y en la mañana tuvimos comiendo huevos cocidos. ¿Dónde está el camarón? No, no tengo el camarón, pues si el gato. Oiga, si ganó el camarón, no usted. Mide 21 centímetros. No, 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 no. Oye, de verdad, chiquillos, los que ganan la que llaman la organización. De verdad, en la paz se sale. No, chiquillos, no le hagan caso. No le hagan caso. Ahí está el camarón gigante. Ay,
está. Ahí está. Muestra ahí el camarón. Está. Mira, muestra el camarón, un aplauso. Eso es. Súper bien. 60 mil pesos, premio Champion. Extracción del camarón 2019. Y se quede ahí, para que después nos saquemos una foto con todos los ganadores. Ahora sí, redoble tambores. Ahora sí, señoras y señores. Tambores. Señoras y señores. El premio que se lleva el ganador es de 160 mil pesos más diploma. En Santa Juana, la 16ª versión ya de la gran fiesta del camarón. En nuestra comuna de Santa Juana. Más tarde vamos a estar también con la buena cepa, acá bailando, cantando. Daniel, y después vamos a estar con los flores de Rocalwe. Señoras y señores, el primer lugar, con 5 kilos 110 gramos, se va para la comuna de Arauco, don Juan Betanzo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Adelante, don Juan! Me encanta su gran emoción que tiene la vida. Él es el que dijo que estaba motivado. 110 mil pesos. ¡Bien, don Juan! 160 mil pesos más diploma. Con 5 kilos 110 gramos. Los dejamos invitados, chiquillos, para el próximo año. El ganador no puede participar el próximo año, según las bases. Así que un fuerte aplauso. Un aplauso para el ganador ahí, 5 kilos. Saquemos una fotografía con los ganadores. Con todos los ganadores. Por favor. Ahí está. Señoras y señores, regalemos un fuerte y merecido aplauso a los ganadores. Un aplauso para todos ellos. El acta va a quedar en exposición de Marcia Mosquera, de la Municipalidad de Santa Juana. Ya.